acciones que está desarrollando su sector para atender la emergencia en la carretera central. Precisamente hoy damos cuenta de la instalación de un puente aéreo. Ministro, buenas tardes. ¿Qué tipo de aviones se están utilizando para este puente aéreo? Los aviones que se están poniendo a disposición para poder facilitar el traslado de personas que lo requieran desde Jauja hacia Lima, viceversa también desde Lima hacia Jauja, son de este tipo, los C-27J Spartan, que recientemente se han adquirido, y también un avión adicional que es el Antonov. En este momento tengo información de que hay 70 pasajeros ya en Jauja listos para abordar estas aeronaves que serán trasladados hacia Lima. Lo importante de señalar es que estas aeronaves se ponen a disposición de las personas que lo requieran, pero con ciertas restricciones. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a personas que tengan problemas de salud. Por ejemplo, a niños y a las personas que los acompañan, o adultos mayores. Esos son los grupos de atención que se están focalizando en esta oportunidad. Adicionalmente, a los vuelos de apoyo que se están efectuando, también estamos poniendo a disposición más de 300 efectivos en la zona, que están ayudando con el traslado de las personas en la zona de los Huaycos. ¿Hay portatropas, ministro, para precisar, hay portatropas que se están utilizando también para trasladar a las personas? Así es, efectivamente, hay 7 portatropas que están ayudando desde la zona afectada hasta la zona de Chosica, y no solamente esos 7 camiones portatropas, sino también buses del ejército. Igualmente, desde la zona afectada hacia La Oroya, hay portatropas del ejército que están trasladando a las personas que así lo requieran, dando el apoyo necesario a los dos lados de esta zona afectada en la carretera central. En otros momentos también hemos visto a personal de las Fuerzas Armadas apoyando en el tema de la rehabilitación, también de la limpieza de las vías. ¿Esto también se está realizando en estos momentos? Exactamente. En estos momentos me estoy trasladando también a la misma zona, junto con el ministro de Transporte, porque el personal de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército del Perú, también está ayudando en la limpieza y rehabilitación de las vías que están en este momento interrumpidas, no solamente con el personal que está allí, sino también con maquinaria pesada que las mismas Fuerzas Armadas han proporcionado. ¿Cuántos hombres están trabajando? Aproximadamente 300. 300. En esta oportunidad. Muchas gracias al ministro de Defensa, Jaque Balakibi, por esta información que seguramente va a ser de bastante ayuda. Entonces, ya saben, las personas tienen esta opción del puente aéreo, sobre todo niños, mujeres, ancianos, ¿no?, y enfermos, que pueden ser trasladados a través de este medio. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Gracias a Yuli Guevara por ese reporte.